Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, como cada semana, a través de la pantalla del Canal 2. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Bienvenido vos. Gracias a todos los televidentes que se suman a esta propuesta que en Adelia María ya tiene 14 años. Naturalmente, después nos fuimos sumando a otras localidades, como Monte de los Gauchos, San Basilio, también la localidad de Huanchilla, recientemente, a través de la televisión cooperativa, pero el Deportivo TV ha cumplido 14 años este pasado 28 de julio y lo celebramos con un cambio de marco, con un marco nuevo. Felicitaciones por los anteojos. Bueno, le quedan muy bien, gracias. Le dan un toque muy intelectual. No quería ser menos que vos, ¿eh? No, estamos los dos con anteojos ahora. Lo suyo es un toque de intelectualidad, lo mío era una necesidad. No, está bien. Bueno, no es poco 14 años, Sergio, no, ¿eh? Le debemos mucho, por supuesto, a los cables, que en este caso, bueno, Zetam TV nos alberga, también a los protagonistas, a los futbolistas, a cada uno de los deportistas también, y a nuestros queridos auspiciantes y al público que está todos los días viéndonos. Sí, por supuesto, es un enorme agradecimiento a todos los que de una u otra manera nos han permitido estos 14 años y ojalá sean más a través de la pantalla local, en este caso la pantalla regional, a través de la televisión cooperativa, y que podamos seguir mostrando lo que es nuestro deporte como lo hacemos desde hace 14 años. Algo habremos hecho bien para perdurar. Ojalá podamos seguir por la misma vía de hacer las cosas bien y de perdurar. Seguramente. Y además, una curiosidad, Sergio, porque nuestro primer programa fue con el informe de un clásico de Adelia María. Me acuerdo en esa oportunidad, sí, sí. Había sido en el Club Deportivo Municipal, el clásico entre el Celeste y el Club Atlético. Y en este caso, 14 años después, volvemos a tener un programa con mucho material de un nuevo clásico de Adelia María. Han pasado 14 años, muchos clásicos en el medio y el Deportivo TV que sigue mostrándole todo lo que sucede. Sí, es cierto, y nos vamos a apoyar seguramente con el correr del programa en las estadísticas de nuestro querido amigo Gustavo Biotti para ver cuál habrá sido ese clásico que estábamos reflejando y al cual estábamos haciendo mención hace 14 años atrás, que se jugó en la cancha de Municipal. Eso sí lo tengo muy presente. El resultado, naturalmente, no lo tengo tan presente, pero es como vos bien marcabas, Gerardo, iniciamos con un clásico y celebramos los 14 años también reflejando lo que ha sucedido en el clásico de Adelia María, que será parte central de este programa. Así es, por supuesto, ¿eh? Todo lo que sucedió el pasado domingo en el estadio Eladio Maffini va a estar aquí mostrado en nuestro programa. Yo lo miro y cuán cambiado está después de 14 años. Supuestamente a ustedes les debe pasar lo mismo, a nuestros televidentes también. Pero de alguna manera para nosotros el tiempo no ha pasado, seguimos disfrutando, creo yo, de la misma manera de compartir la información aquí en este programa. Por supuesto, la verdad que sí. Y bueno, en este programa tenemos mucho material. Como es habitual, ¿qué te parece si ya comenzamos con el primer informe de este programa? Vemos el informe relacionado con el fútbol de las divisiones juveniles e infantiles tras una nueva fecha en el ámbito de la Liga Regional de Río Cuarto. Resultados de una nueva fecha del fútbol infanto-juvenil de la Liga de Río Cuarto. Los partidos disputados el pasado día sábado, en el caso de Atlético Adelia María, estuvo recibiendo al Everton de Coronel Moldes, y en algunas categorías no se pudieron disputar los partidos por la lluvia que caía en la localidad. Por su parte, el Club Deportivo Municipal de Adelia María visitó a Belgrano de Vicuña Mackenna y Atlético San Basilio fue local de Belgrano de Vicuña Mackenna B. Vamos con los resultados de los más chiquitos, categoría 2011. Everton de Moldes le ganó 3-2 al Atlético Adelia María. Victoria de Municipal de Adelia María 2-1 sobre Belgrano de Vicuña Mackenna. Y en esta categoría quedó libre el Atlético de San Basilio. En lo que respecta a categoría 2010, Atlético Adelia María cayó 4-3 con el Everton. Empate 0-0 entre Belgrano de Mackenna y Municipal de Adelia María. Y en este caso también ha quedado libre el equipo de Atlético de San Basilio. Pasamos a la categoría 2009. Atlético Adelia María le ganó 2-1 a Everton. Municipal de Adelia María cayó 7-6 en Mackenna frente a Belgrano. Y goleada de Atlético San Basilio por 6-1 sobre Belgrano de Vicuña Mackenna B. En categoría 2008,
suspendió Atlético de Alia María con el Everton. Atlético San Basilio le ganó 2-0 a Belgrano de Mackenna B. Municipal cayó 2-1 frente a Belgrano de Vicuña Mackenna A. En categoría 2007, el equipo de Atlético de Alia María y Everton suspendieron por la lluvia. El Atlético de San Basilio le ganó 1-0 a Belgrano de Vicuña Mackenna B. Y Municipal cayó 2-1 frente a Belgrano de Vicuña Mackenna A. Pasamos a cancha grande en categoría sub-13. La victoria de Belgrano de Mackenna por 4-1 sobre Municipal de Adelia María. Atlético San Basilio venció 4-0 a Belgrano de Vicuña Mackenna B. Y el Atlético de Adelia María le ganó 3-0 al Everton de Moldes. En categoría sub-15, Municipal le ganó 4-0 de visitante a Belgrano de Vicuña Mackenna. Atlético San Basilio superó 5-2 a Belgrano de Mackenna B. Y Atlético de Adelia María cayó 1-0 frente al Everton de Moldes. Y por último, en categoría sub-17, victoria de Municipal de Adelia María por 2-0 frente a Belgrano de Vicuña Mackenna. En tanto que quedaron libres las categorías de Atlético de Adelia María y de el Atlético de San Basilio en los partidos disputados el pasado día sábado. Confirmado, llegan los Palmeras al recital del Club Atlético Adelia María 2018. Sí, los Palmeras estarán el 22 de diciembre en el Club Atlético Adelia María. Adquiera ya su bono con ingreso para dos personas y 100.000 pesos en premios a un valor de 3.000 pesos que puede pagar en 10 cuotas o con tarjeta CETAM. Ya nuestro hospital municipal cuenta con el servicio de guardia con su sala de emergencia, equipada con tecnología de última generación. Municipalidad de Adelia María. Más salud, mejor prevención. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes, en CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María, teléfono 03-585-422-161. En Adelia María, RP Hierros, de Roberto Panero. Materiales siderúrgicos, perfilería en general, caños, chapas, planchuelas, ángulos, bulonería. Además, artículos de ferretería y pinturas. RP Hierros, en Avellaneda 335. Contamos con reparto a domicilio. Llámenos al 422-038, RP Hierros, de Roberto Panero. Existen carnicerías con buenos precios, con muy buenos precios, y Carnicerías San Mateo, con los mejores precios y la mayor calidad en carne vacuna, cerdo y pollo. Contamos además con chorizos puro y mezcla, morcillas, salamines caseros y todo en parrillada. Anexo de pan, leña y bebidas. Carnicerías San Mateo, en Adelia María, en la esquina de Alberdi y Belgrano. Teléfono 422-870. Casa Central en San Basilio y también sucursal en Vicuña Mackenna. El Mato, albañilería en general, construcciones, ampliaciones, refacciones, reparaciones de techo, colocación de membranas, servicio de plomería, cloacas y otros. Construcciones El Mato, de Ariel Córdoba, experiencia y seriedad. Teléfono 421-187 o 154-95-256. Calle 11 de septiembre 248, Barrio Independencia. El Mato, albañilería en general. En seguir viviendo.
Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Abrimos el segundo bloque del Deportivo TV, tenemos mucha información como decíamos y más adelante llegará el momento de compartir el clásico entre el Club Atlético de Adelia María y el Club Deportivo Municipal, que se vivió con otro marco imponente de público, no solamente de Adelia María sino también gente de la zona, he visto el domingo, que no quisieron perderse el clásico. Sí, es cierto, hay gente que se acercó a disfrutar de lo que fue este partido con un muy lindo marco de público, una linda jornada en general la que se disfrutó y que permitió precisamente que la gente se acerque a observar el clásico. Pero antes vamos a hablar de Atlético San Basilio, y si hacemos referencia a San Basilio hacemos referencia también a La Voz del Pueblo, este periódico de distribución gratuita que es una realización de Gráfica F y que refleja el hacer local y regional también en sus páginas. Con La Voz del Pueblo nos metemos en la producción de Atlético San Basilio, que convierte mucho y le convierten mucho. Así es, segunda fecha del torneo clausura de primera de la Liga de Río Cuarto. El equipo azul, que venía de empatar 4-4 de visitante con Municipal de Adelia María, recibía a Belgrano de Coronel Moldes, un equipo muy necesitado de puntos por la situación crítica en la que está en la tabla de los promedios. Lo ganaba Atlético San Basilio, lo empató el equipo celeste de Moldes, terminó siendo victoria en definitiva de el azul de San Basilio. Si te parece, vemos los mejores momentos. Compartimos los momentos más importantes del partido. La salida del equipo moldense, Belgrano, que llegaba a San Basilio para enfrentar por esta segunda fecha del torneo clausura de primera a el equipo azul. Allí vemos algunos de los simpatizantes justamente del equipo visitante. La salida del árbitro del partido, Javier Verdejo, que iba a impartir justicia el pasado domingo en el Estadio El Coqueto. La aparición de Atlético San Basilio. Aquí está el dueño de casa con Bardín, Maxi Sosa, Gastón Ossés, Milton Cordeiro, Juan Domínguez, Joaquín León, César Torres, Marcos Zavala, Maxi Medina, Alejandro Granero y Gonzalo Giordanino fueron los 11 titulares de la dupla Héctor Sosa y Rubén Testore. Una tarde agradable de domingo para ver fútbol. Volvió a convertir 4 goles el equipo Atlético de San Basilio, que ya venía de empatar 4-4 frente al Club Deportivo Municipal en Adelia María. El saludo entre los protagonistas y el comienzo justamente del partido con un encuentro emotivo, con muchos goles, que vamos a ver a continuación. La apertura del marcador se iba a dar a los 14 minutos del primer tiempo, con el penal tras esta falta en el área, poco para discutir por parte de los hombres de Belgrano de Moldes, y es el arquero Bardín el que iba justamente a ejecutar la pena máxima a favor del equipo de Atlético San Basilio. Si lo vemos a Ezequiel Bardín dialogando con el árbitro Verdejo, parado en el centro del arco estaba Guillermo Landoni, que volvió a hacerse cargo del equipo, del arco del equipo de Belgrano. Buena definición de Bardín, pegado al palo derecho del arquero, la pelota que se mete bien abajo con potencia. 1-0 ganaba el Atlético de San Basilio. Esto ocurría, como decíamos, a los 14 minutos de la primera etapa. Arriba en el marcador, Atlético San Basilio. Aquí intentaba otra vez el equipo de Atlético San Basilio. Iba a llegar el segundo. La pelota que llega para León, que remata y corrige la trayectoria del balón, apareciendo libre por el segundo palo el jugador Granero. Allí marcaba Alejandro Granero, 20 minutos del primer tiempo, y Atlético San Basilio, que ya ganaba por 2-0, la definición de Alejandro Granero. Iba a descontar el equipo de Belgrano de Moldes, dirigido por Jorge Alanís, con esta muy buena definición de Mauro González. Mauro González, a los 39
del primer tiempo, achicaba diferencias, muy buena ejecución. Allí la vemos nuevamente, va a recibir el número 11, no puede Sosa y dispara, con potencia por encima del arquero. 2-1 ganaba Atlético San Basilio. Ya nos metemos en lo que fue justamente el segundo tiempo de este encuentro, con un equipo de Belgrano muy necesitado, urgido de puntos, ya que está en zona de descenso, y Atlético San Basilio que buscaba la victoria que finalmente iba a conseguir. Pero en esta parte iba a sufrir, porque iba a llegar otra vez la gran definición de Mauro González a los 8 minutos del segundo tiempo para marcar el 2-2, el festejo de toda la gente de Belgrano de Moldes, tras esta muy buena definición del número 11, que vamos a ver nuevamente a continuación. Se quedaban festejando allí los hombres de Belgrano tras el empate frente al Atlético de San Basilio. Dos verdaderos golazos hizo Mauro González, uno de los mejores jugadores que tiene este equipo de Belgrano de Moldes. Allí vemos nuevamente la definición. Fíjense desde dónde remata y dónde pone esa pelota abajo. Dejó sin chances al arquero Bardem. Pero se iba a recuperar nuevamente el equipo de Atlético San Basilio. Iba a llegar esta jugada por el sector derecho. Una buena jugada, el centro que llega. Y aquí aparece el ex hombre de San Pacho, Maximiliano Medina, para poner el 3-2 a los 22 minutos del segundo tiempo para el equipo de Atlético San Basilio, que buscaba la victoria y que la encontraba con esta definición, con algo de suerte, con una floja respuesta del arquero Guillermo Landoni. Le pasa entre las piernas allí junto al primer palo la pelota impulsada por Maximiliano Medina, que puso el 3-2 para el equipo de Atlético San Basilio. Allí vemos nuevamente la definición y el triunfo del equipo de Atlético San Basilio. Iba a llegar esta jugada, la definición ahora es de este chico, Martín Rivero. 38 minutos del segundo tiempo, llegaba el 4-2 para el equipo de Atlético San Basilio. Rivero, que había ingresado en el segundo tiempo por Maximiliano Medina, justamente el autor del tercero en el equipo de Atlético San Basilio. Posteriormente también ingresó Ramiro Moine por Gonzalo Giordanino y Elías Saldaño lo hizo por Alejandro Granero. Justamente Moine va a ser protagonista de esta jugada. Le cometen penal al juvenil de Atlético San Basilio sobre el final del partido, y es el propio Ramiro Moine el que va a ser el encargado de ejecutar la pena máxima, en este caso con una gran tapada con mano cambiada del arquero Guillermo Landoni, que evitó que sea goleada, que sea mayor la diferencia a favor del equipo de Atlético de San Basilio. Le pegó Moine a media altura, eso sí, no tan fuerte, y el arquero Landoni que la sacó muy bien. Ganó Atlético San Basilio 4-2 en esta segunda fecha. Continuamos con más Deportivo TV luego de ver la victoria del equipo azul, que es uno de los escoltas de este torneo clausura, zona sur de la Liga de Río Cuarto. Pero nos metemos ahora sí, comenzamos a vivir lo que fue la gran fiesta del clásico de Adelia María el pasado domingo en cancha de Atlético. Nos arrimamos de a poco a lo que fue el partido propiamente dicho, pero lo hacemos con el color que se vivía allí en el escenario del Canalla. Así es, como decíamos, mucha gente nuevamente, un estadio de Eladio Maffini colmado en las tribunas, tanto local como visitante, mucho colorido, mucha expectativa y un día que la naturaleza lo regaló también acorde a lo que se vivía, una fiesta del fútbol con sol en Adelia María. Y una de las mejores recepciones para los equipos que yo recuerde en los últimos tiempos. La verdad que con mucha pirotecnia, mucho colorido, las dos hinchadas se esmeraron para estar a la altura de lo que significaba esta fiesta clásica. Por supuesto que sí. Bueno, vemos entonces cómo se vivía en el estadio Eladio Maffini este clásico, también con la gente como protagonista. JDA Comunicaciones de Jonathan Antonioni, venta de celulares y artículos de electrónica, los mejores precios del mercado, Presidente Perón 326.
Metalúrgica El Trébol de José Filipa, trabajos metalúrgicos en general, precisión y responsabilidad. Ubíquenos en José Manabela 373. CFI Crédito Hogar. Lléguese y vea los regalos para el Día del Niño. Tenemos productos directo de fábrica y contamos con financiación propia. Avenida San Martín y Mitre. Rolando y Cervela, venta de repuestos para todo tipo de vehículos. La casa de repuestos más tradicional de Adelia María, Avenida San Martín y Tomás Edison. Agromat de Alcides Matana, taller mecánico especializado y venta de repuestos originales. Estamos en Barrio Raceto, teléfono 421-516. Como en Botica de Claudia Grando, todo para regalar y regalarte. Presidente Perón 404, teléfono 421-323. Búscanos en Facebook e Instagram. Espero, deseo,
que bañes mi mente y me bañes en tu pasión. Maybe we make it until the sun goes down. En Barrio Independencia estamos avanzando con más metros de cordón cuneta, ayudando a los desagües pluviales, sirviendo de límite entre la calle y la vereda, nivelando la misma. Municipalidad de Adelia María. Más obras, mejores servicios. ¿Ya conocés la Mutual Jorge Newbery? En Adelia María, ubicada en calle Mitre 68, te ofrece sus servicios de caja de ahorro, constitución de plazos fijos, servicio de pago fácil sin cargo extra para sus afiliados y acceso a distintos tipos de créditos y ayudas económicas. Además, cuenta con la posibilidad de realizar transferencias inmediatas a cualquier banco del país sin ningún tipo de costo. Comunicate al 421-053 y realiza tus consultas. Mutual Jorge Newbery, más de 25 años al servicio de sus afiliados de todo el sur cordobés. Casa Central en Ucacha, filiales en Adelia María, San Basilio, Alejandro, Serrano, Matalli y Charras. CFI Crédito Hogar, compañía inmobiliaria y comercial. Ofrece artículos del hogar con financiación propia hasta en 12 cuotas presentando recibo de sueldo. En CFI Crédito Hogar también trabajamos con tarjeta de crédito. Aprovecha el plan Ahora 12 todos los fines de semana. 12 cuotas sin interés. Además, tenemos grandes promociones. Llegate por CFI Crédito Hogar. Llévate lo que necesitas. Encontranos en los locales de Avenida San Martín, esquina Mitre. Teléfono 420-164. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSBAL. Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad. Administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010.
Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Seguimos con más Deportivo TV, abrimos un nuevo capítulo en este programa aniversario, en estos 14 años que estamos en la pantalla de Adelia María, también ahora en San Basilio, en Monte de los Gauchos y en la localidad de Guanchilla, Sergio. Es cierto, Gerardo, pero vamos a meternos en lo que fue el partido, el clásico. Como lo decíamos, nuestro primer programa estuvo signado por la realización del clásico de Adelia María en cancha del Club Deportivo Municipal. Estos 14 años nos toman reflejando lo sucedido en el escenario canalla. Así es, vamos a observar lo que sucedió dentro del rectángulo de juego. Recordamos el antecedente inmediato de este partido, había sido la fecha 10 del torneo Apertura con victoria por 1-0 de Municipal en esa misma cancha. Y bueno, se enfrentaban dos equipos que habían tenido un andar parejo a lo largo del torneo Apertura, que venían de empatar también en la primera fecha del torneo Clausura. Y pudo hacer diferencia nuevamente el equipo celeste. Vamos a compartir las mejores imágenes de un partido que ganó muy bien, con claridad, el Club Deportivo Municipal el pasado día domingo. Pero aquí, los mejores momentos y más del comentario y el análisis de lo que dejó el derbi. CompuADE de Rubén Biotti, tecnología, computación y telefonía celular Claro en José Manabela 42, deseando suerte a los equipos de Adelia María. Román Carrera, corredor inmobiliario y martillero público, tasaciones, gestoría del automotor, venta y alquiler de inmuebles. Llámenos al 422-860 o lléguese a nuestra nueva dirección, Rivadavia 317. Estudio Contable Montaña, de los contadores Clever y Emiliano Montaña. Nuestra trayectoria es aval de confianza. Oficinas en Las Heras, esquina Sarmiento. Carnicería La Nueva de Humberto Leiva, los mejores cortes de carne y productos de almacén. Gobernador Sabatini 269. Mundo Sports, un mundo de bicicletas, indumentaria y repuestos. Regale una bici para el Día del Niño. Contamos con planes de pago e importantes descuentos. Avellaneda y Vélez Arfiel. La hora de la verdad, señoras y señores. El Atlético Adelia María, que era recibido por su gente de esta manera, pisaba el terreno de juego con la 1 Facundo Villegas, la 2 Bruno Matana, la 3 Bruno Giacomelli, la 4 Emanuel Díaz, la 5 Nicolás Marclé, la 6 Pablo Bosco, la 7 Luis Pérez Araya, la 8 para Sergio Sosa, la 9 Germán Gijena, la 10 para Martín Dopazo y con la 11 Giuliano Bardín. Allí estaba el equipo dueño de casa, el Atlético Adelia María, el local, haciendo su ingreso y saludando a toda su gente. Luego posaba para la foto de el Negro Jaime y aquí aparece el Club Deportivo Municipal de Adelia María con un fenomenal recibimiento también para el equipo celeste del Parque Los Silos. Allí de fondo se ve la tribuna visitante municipal con la 1 Armengol, la 2 Robert Villegas, la 3 Hugo Baigorria, la 4 Joaquín Vecini, la 5 Víctor Mayero, la 6 Brian Coria, la 7 Jonathan Rena, la 8 Julián Messi, la 9 Claudio Alfonso, la 10 Bruno Gabele y la 11 para Sebastián el Rulo Pérez. El saludo fair play antes del inicio del partido. El cuarteto arbitral era encabezado por el árbitro principal, Juan José Dardanelli, que tuvo un buen trabajo el pasado domingo en el estadio Eladio Maffini, en el Parque Malvinas Argentinas, segunda fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Se disponía todo mientras se sorteaba allí el saque entre los capitanes Pablo Bosco y Bruno Gabele junto al árbitro del partido Juan José Dardanelli. Cambio de cancha, iba a mover el Club Deportivo Municipal y nos vamos a meter en lo mejor del segundo clásico del año entre Atlético y Municipal, disputado el pasado domingo en el estadio Eladio Maffini.
La primera chance iba a ser muy clara y para el Atlético Adelia María. Aquí viene el centro y en el primer palo la saca Coria a medias y el remate después dedo paso. Buena asistencia de Gijena, la pelota que se estrella en el travesaño, se salvaba el Club Deportivo Municipal Armengol. Después se quedaba con la pelota, buena chance clara para el equipo de Atlético Adelia María. Aquí iba a reaccionar el Club Deportivo Municipal con el Rolo Pérez tocando para Reina. Le queda atrás un poquito la pelota a Bruno Gabele. Situación para el equipo celeste nuevamente. Se la lleva Jonathan Reina. Allí va a llegar para marcarlo el jugador Emanuel Díaz. Toca hacia el medio Reina. Combina con Alfonso. Gabele y Alfonso al centro. Termina ganando la pelota el Ema Díaz para el equipo de Atlético Adelia María. Tiro libre para Municipal y el que va a ejecutar el tiro libre es Hugo Baigorria. Estaba parado también frente a la pelota Bruno Gabele, pero no iba a haber inconvenientes para el arquero Villegas de quedarse con el balón. Iba a llegar esta situación para el equipo de Atlético Adelia María. La pierde el Robert Villegas. Sosa que la tira arriba para Martín Dopaso. Amaga pegarle, no le da. Amaga otra vez Martín Dopaso, no le da. Y después Sosa es el que termina la jugada cuando se la quería llevar Martín Dopaso. 42 minutos del primer tiempo iba a llegar el gol del Club Deportivo Municipal. La apertura del marcador. El Cookie Messi tocaba para el Rulo Pérez. Aquí va Pérez levantando la pelota. La sacaban del área, pero Reina la gana y Gabele hace esto. Define de esta manera Bruno Gabele para poner el 1-0 para el Club Deportivo Municipal. Allí lo vemos otra vez a el jugador Bruno Gabele convirtiéndole al Atlético Adelia María. Había marcado el gol del torneo Apertura en esa misma cancha. Bruno Gabele otra vez dándole la alegría a la parcialidad celeste. El Club Deportivo Municipal que se ponía 1-0 a los 42 minutos del primer tiempo. Lo vemos otra vez. El Rulo Pérez que la mete. La saca allí Bosco. Con Matana. La sacaba Bosco. Y después Reina que la gana. Y Gabele que lo ve adelantado al arquero Villegas. La coloca muy bien. Nada que hacer para el 1 de Atlético Adelia María. Y el equipo de Municipal que se ponía en ventaja sobre el final del primer tiempo. Iba a tener esta chance el equipo canalla para empatar con Bardín, con Dopaso. Otra vez Juliano Bardín la tira al medio a la pelota y es el Rioja Sosa el que define, pero achicaba muy bien el arquero Armengol y le tapaba la pelota al jugador de Atlético Adelia María. Final del primer tiempo en el estadio Ladio Maffini. Se terminaba la primera parte del clásico. Municipal estaba arriba por 1-0 en el score, en el resultado, el día domingo, ante una multitud, cerca de 1.500 personas había en el estadio Eladio Maffini. Se van retirando los jugadores de Atlético Adelia María, los de Municipal que se juntan allí en el centro de la cancha. Iba a arrancar el segundo tiempo y en la primera jugada de gol de la segunda etapa iba a convertir Jonathan Reina por el lado del Club Deportivo Municipal. Es Mayero el que iba a recuperar esa pelota en la jugada que comenzamos a ver. El saque lateral de Baigorria, no podía Reina. Va saliendo Giacomelli. Aquí intentaba el Pollito Gómez que había ingresado por el lesionado Gijena. Y recupera Mayero y asiste a Jonathan Reina que define muy bien el delantero de Achiras para poner el 2-0 para Municipal. Antes de los 2 minutos del segundo tiempo, Jonathan Reina, el goleador celeste, se anotaba en la red en el clásico para ampliar la diferencia a favor del equipo visitante. Atlético 0, Municipal 2, Jonathan Reina, el autor del segundo gol. Como decíamos, apenas habían transcurrido algunos segundos después del primer minuto del segundo tiempo y Municipal que se ponía 2-0 arriba. Aquí vemos, no podía Giacomelli, Mayero que recupera, asiste a Reina que define muy bien ante la salida del arquero Facundo Villegas. Reina, el autor del segundo para el equipo de Municipal. Que iba a tener esta chance también allí nomás para aumentar la diferencia y otra vez Jonathan
Reina, que fue un dolor de cabeza por momentos para la defensa del Atlético de Alia María. Remataba y el arquero Villegas quedaba rebote en el primer palo, pero la terminaba sacando el jugador Díaz. Atlético de Alia María, herido en su amor propio, iba en busca del descuento con Juliano Bardín, con el Rioja Sosa, que se llevaba esa pelota, mandaba al centro Sosa y el cabezazo desde el Pollito Gómez por el segundo palo. La pelota que pasó cerca y la jugada que valía. Algunos jugadores de Municipal pedían posición adelantada. Aquí el Cuki Messi se la lleva por el lado de Municipal de Adelia María. Espera Bruno Gabriel, pasa por Reina. La pelota allí junto al banderín del córner. Sigue Reina con el balón. Toca hacia atrás. Juega Joaquín Pesini, ahora sí para Bruno Gabele. Deja dos hombres en el camino, Atlético Adelia María. Pierde la pelota, pero la recupera Messi. Y Gabele, que define justo, lo tapan abajo. Municipal, que estaba allí cerca del tercero. Y aquí se venía Dopazo, la contra para Atlético Adelia María con Sosa. Otra vez para Martín Dopazo. Toca el centro atrás. Para el Rioja Sosa, levantaba la pelota para la aparición de Bardín, pero la defensa de Municipal que recuperaba el balón. Tiro de esquina, atención, porque aquí Armengol se va a sorprender con la pelota. Un córner ejecutado por Dopazo, una pelota envenenada en el área de Municipal. Otra situación para el equipo de Atlético Adelia María. Martín Dopazo, que se llevaba la pelota, tocaba al medio y es Juliano Bardín el que remata y el balón que termina en poder del arquero Armengol. Aquí nuevamente el Atlético Adelia María en busca del descuento. Bardín, uno de los mejores en el equipo canalla, junto con Dopazo, que termina rematando sin potencia ese balón que termina en poder del arquero Ramiro Armengol. Otra vez Bardín, el remate cruzado que pasa cerca, pero también controlaba el uno del Club Deportivo Municipal. El saque desde el arco, iba a recuperar la pelota el Atlético Adelia María y atención, porque aquí había falta. Tiro libre en el borde del área para el equipo de Atlético Adelia María. En una de las últimas chances del juego le va a pegar Juliano Bardín por encima de la barrera. Esta vez me parece no llegaba Armengol, pero la pelota se fue desviada. Y aquí, en el minuto 44, Atlético iba a descontar. El centro la peinaba el Robert Villegas en el primer palo. La toma Valentín Camayo, que la saca hacia el medio. La recupera Bardín, la mete muy bien, parte ahí en la misma línea. El Tuli Domínguez y Brian Domínguez es el que descuenta para el Atlético Adelia María a los 44 minutos del segundo tiempo. El canalla que le daba dramatismo y suspenso a la definición del partido se ponía a un gol del empate el equipo de Carlos Morales. Allí vemos nuevamente Bardín que manda el centro, el Tuli Domínguez que la baja muy bien de pecho y lo fusila al arquero Armengol. Convierte el descuento para el Atlético Adelia María, que achicaba diferencias pero que no le iba a alcanzar para empatar el partido. Esta iba a ser la última jugada del encuentro. El tiro de esquina había ido a cabecear el arquero Villegas, pero no pudo prosperar el avance y el árbitro Juan José Dardanelli marcaba el final del partido. Victoria, triunfo y festejo para el Club Deportivo Municipal. En cuanto a los cambios, en el segundo tiempo ingresó Alejo Jiménez por Marclé, lesionado en Atlético de Alia María, y el Tule Domínguez lo hizo por Pérez Araya. Había ingresado Maxi Gómez por Jejena, también lesionado en el primer tiempo. Y en Municipal ingresaron Camayo, López y Garro por los jugadores Reina, Messi y Alfonso respectivamente. El triunfo y el festejo del Club Deportivo Municipal, que ha ganado los dos clásicos que se han disputado este año en el mismo estadio, en la misma cancha, allí en el Parque Malvinas Argentinas. Además, Municipal se quedó con la Copa 90 aniversario de Adelia María, que seguramente será entregada antes de que se dispute el último partido en el estadio del Parque Los Hilos, cuando se juegue
el partido que queda por el torneo clausura de primera de la Liga de Río Cuarto. Victoria de Municipal, que suma 4 puntos y es escolta del Toro de Moldes, el único que ha ganado los dos partidos en este torneo clausura de la zona sur de la Liga de Río Cuarto. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. El gobierno de la provincia de Córdoba avanza en el nuevo marco regulatorio eléctrico. A través del nuevo rebalanceo tarifario, la empresa provincial de energía de Córdoba reducirá un 35% el costo del transporte de la energía eléctrica en toda la provincia, lo que permitirá a las cooperativas abonar este servicio un 35% más barato. Esta reducción beneficiará a los usuarios de las cooperativas del interior, quienes obtendrán una disminución del 3 al 11% en sus facturas de energía. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Cuatro Estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro Estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro Estaciones, Rivadavia 318, Adelia María, teléfono 420-385. Pestugia Joyeros abrió las puertas de su nuevo local de ventas en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930. Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234, Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación, teléfono 0800-666-8400. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Dardini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag,
Somos el único representante zonal de Cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494. 42-1098. Adelia María. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. Abrimos el último bloque del Deportivo TV, mucha información nos queda para compartir, pero no cerramos todavía lo que ha sido un nuevo clásico de Adelia María, en esta ocasión el clásico número 33, en el que se han enfrentado Atlético Municipal, Municipal y Atlético. Ahora la diferencia es de 2 partidos a favor en el historial, a favor del equipo del Club Atlético Adelia María, ha achicado la brecha, la diferencia Municipal en las últimas presentaciones. Vamos a compartir los testimonios de los protagonistas. En el caso de Atlético Adelia María, el que dio las explicaciones fue su entrenador Carlos Morales, y también dialogamos con jugadores integrantes del equipo del Club Deportivo Municipal, que logró los 3 puntos en condición de visitante. Vemos las notas. Osvaldo González, presente en la transmisión del partido más importante de los clubes locales, deseando suerte a ambos equipos. Osvaldo González, Las Heras y Belgrano. Gomería El Buitre, de Adrián Filipa, acompañando la cobertura especial del clásico Adelia Mariense. Gomería El Buitre, 9 de julio 376. CM Lonas, de Claudio Minardi. Lonas para camiones y el agro. Toldos tapizados, CM Lonas, junto a la fiesta del fútbol local. Presidente Perón, 256. Transporte de Cargas Generales, de Rodolfo Rodríguez. Viajamos a todo el país, acompañando la transmisión de tan significativo acontecimiento deportivo. Taller El Manso, de Ricardo Bacarini. Reparaciones de camiones y acoplados. Pueyrredón 440, junto a la pasión del deporte más popular. Bien, vamos a dialogar con el técnico de Atlético Adelia María. Las sensaciones tras una nueva derrota en el clásico. Buenas, con respecto al funcionamiento del equipo, buen primer tiempo. Nosotros tuvimos las posibilidades de gol y no las logramos. Ellos la tuvieron una y le hicieron. Así que buena, ¿no? En ese sentido no tengo una sensación de que me superaron. No, fue más parejo que el otro partido. El otro partido también pecamos en eso, en errar 200 goles, y bueno, hicieron uno que un gol de pánico escénico, ¿no? Pero ahora fue un poco más parejo, pero el primer tiempo, bueno, ustedes lo vieron, es decir, el trabajo y las cosas que hicimos nosotros. Pero más allá de esa circunstancia, uno revisa y situaciones claras no se generaron, salvo la de Martín Dopazo a los 10 minutos. Y la de el 8 nuestro Sosa también, que quedó mano a mano con el arquero. Y bueno, hubo otra más y que ahora no recuerdo bien, es decir, la situación. El hecho de ser efectivo y cuidar esa efectividad me parece que también es algo que se tiene que ponderar. Yo no, es decir, en mi escuela me enseñaron que si se cuelga uno del travesaño y sale contra golpe y no hace un gol, a ellos les sirve, bueno, bárbaro, a mí no. Y menos ahora buscando tantos puntos como tenemos que buscar. Así que si yo tengo que armar un protagonismo en el que el Atlético sea protagonista en todas las canchas. Tratamos de hacerlo en el primer campeonato y no fue bien, y por otro lado no fue mal, con mucha injusticia de parte de los árbitros, de parte de las cosas, de parte que no han cobrado penales hechos, bueno, pero fuimos protagonistas hasta el último partido. Y en esto tenemos que seguir lo mismo. Yo tengo esa escuela, yo, a mí, si, qué sé yo, dirigí Ferrocarril, no sirvo.
más allá de la escuela, de los conceptos y de los fundamentos que uno tiene que respetar, el fútbol también se trata de resultados, y mucho más en este tipo de partidos que son los clásicos, ¿no? Sí, pero un partido más, son 3 puntos, no se llevan 6 puntos, 18 puntos, son 3 puntos. Vuelvo a repetirle, fue un partido en el que lo ganaron bien, hicieron los goles, punto, pero no es una superación, una cosa que fue que si iba a decir, bueno, tenemos que replantearnos que vamos a cambiar la mitad del equipo, el esquema o esto, aquello. No, al contrario. Yo estoy bien con mis jugadores, bien con el único refuerzo que pudo jugar, que es Gómez. Ahora va a jugar el otro chico, Alessio, que está para esta semana. Lo vamos a probar, fíjese usted. De los dos refuerzos, uno vino lesionado. Y encima ahora se me lesionó Gijena y se lesionó Marclé, que ya venían lesionados. Ellos trataban de probar. Entonces, bastante bien. Si vamos a eso. Yo miro mi equipo, ¿no? Desde la posibilidad de revisar lo que hizo Atlético Adelia María en cuanto a rendimientos individuales, en cuanto a la capacidad de respuesta ante la adversidad, ¿también está conforme? Sí, le vuelvo a repetir, con los jugadores con lo que más conforme estoy. No hubo nadie que uno diga hizo un sapo total, o tampoco el funcionamiento en ataque fue bueno. Es decir, lo único que, bueno, cuando se llega en un partido cerrado como este, un partido cerrado, bueno, se llega que uno trata de ir para adelante y también atrás deja claro. Y bueno, pasó así. Uno lo ataca, nosotros no hicimos los goles, lo hicieron ellos. Pero punto, tampoco, no lo vamos a llevar andando a todo por alrededor de la cancha, que sea tranquilo. Gracias. Ok, bueno. Bueno, la satisfacción de sumar 3 puntos en condición de visitante en un clásico no se da siempre en este tipo de partidos, la posibilidad de marcar. Sí, muy contento porque el equipo es un desgaste grande ante un gran rival y bueno, es un clásico, así que por ahí las tensiones son un poco el doble y bueno, contento que más allá de ganar el clásico, lo llevamos 3 puntos que a nosotros nos sirve para seguir sumando. ¿Se puede ser práctico, convertir y tratar de cuidar esa diferencia sin pasar grandes sobresaltos? Sí, creo que el domingo pasado también hicimos un buen partido y se los complica. Y bueno, hoy creo que hicimos los goles y los pudimos defender también, entonces los llevamos los 3 puntos. El clásico genera una motivación especial, pero seguramente el desafío es sostener este tipo de actitud, de prestación futbolística en lo que viene. Sí, el clásico se vive distinto en la semana, te lo va a saber toda la gente. Y bueno, ahora cada día creo que todos los chicos de Municipal están poniendo la vara un poquito más alta, llevando al Celeste más arriba, entonces no hay que relajarse. Ganar un clásico no queda acá, es la segunda fecha, nosotros pensamos más allá de un clásico. ¿Qué significa el reconocimiento de la gente? Eso es muy, muy lindo, porque eso quiere decir que yo hago las cosas bien, que trabajo bien y que la gente, no solamente hoy en el clásico, día a día, en cada partido, siempre está ahí aguantándome y bueno, yo trato de estar al máximo para ellos. Bruno, la satisfacción de ganar un nuevo clásico, de volver a convertir. Sí, la verdad que sí, siempre es importante ganar, también convertir, bueno, pero lo importante es que nosotros veníamos a buscar un buen resultado y por suerte se logró. Hoy fueron más efectivos que en el clásico anterior y más inteligentes a la hora de cuidar la diferencia. Sí, el clásico anterior creo fue un catálogo de ellos continuamente, de que nos atacaron por todos lados. En este fuimos un poco más inteligentes, fuimos contundentes a la hora que tuvimos que hacerlo y bueno, por suerte supimos mantener el resultado y llevamos tres puntos importantísimos sabiendo lo que significa esta institución, ¿no? Significa mucho la posibilidad de ganar los clásicos, de hacerlo en condición de visitante, pero sobre todo pensando en lo que viene para la motivación, para el trabajo de la semana. Sí, esto como decís vos, la motivación, el trabajo de la semana, nosotros vamos a festejar hasta el día martes, ya después en adelante nosotros vamos en pensar lo que viene el domingo que viene, que también son todos los partidos durísimos, nosotros no perdemos el margen ni sacamos los pies sobre la tierra, que estamos en una situación complicada todavía, bueno, y queremos sumar para salir del fondo de la tabla de ese miedoso promedio. ¿Y hoy qué destacan como virtudes para quedarse con estos 3 puntos? Y la actitud de no nos entregamos en ningún momento, salimos a jugar el partido, pese a que la cancha no estaba tan en buenas condiciones, pero creo que jugamos bien. Y el hecho de ser efectivos y cuidar esa diferencia que logran, se está transformando en un mérito, por lo menos en estos partidos clásicos. Sí, creo que sí, porque gracias a Dios tenemos 2 goleadores arriba que prácticamente están convertidos en todos los partidos, así que muy contento por eso. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes.
Bueno, fuiste elegido el jugador destacado del partido, formaron un tándem tremendo allí con el Rulo Sebastián Pérez. Quizás la diferencia fue ese pase-gol, esa asistencia a Rena para su gol. Sí, sí, muchas gracias. La verdad es que con Rulo hace poquito que estamos jugando juntos, nos entendemos bien, pero bueno, por suerte salió bien y los tres puntos nos podemos llevar a casa. Los primeros minutos pareció que como que no estaban bien parados, pero pasados esos 10 minutos iniciales se acomodaron y prácticamente sobre la base, después de la posibilidad de la apertura del marcador, manejaron con mucha sobriedad, solvencia, el desarrollo del juego. Sí, sí, yo creo que eso se debe también a que nos estamos conociendo, hace recién el segundo partido que jugamos. A medida que vayan pasando los partidos nos vamos a ir conociendo más y vamos a poder hacer mejor las cosas. Como te dije, esos 10 minutos nos costó, después nos acomodamos y por suerte se nos dio para el lado nuestro. Efectividad más inteligencia para cuidar lo que tenía, clave para quedarse con el triunfo. Sí, sí, nosotros sabemos que Atlético tenía un muy buen equipo, así que no teníamos que cometer errores, estuvimos bien en todas las líneas, creo que lo manejamos bien el partido y como vos decís, con mucha inteligencia. Así teníamos entonces los testimonios, la palabra de los protagonistas, el técnico de Atlético de Elía María y los jugadores del Club Deportivo Municipal, entre ellos Víctor Mallero, que fue elegido la figura del partido para el equipo deportivo de la radio y nuestro programa. Así es, en un nivel de rendimiento muy interesante junto a otros jugadores del Club Deportivo Municipal. Me parece que lo de Juliano Bardín termina siendo lo más destacado en Atlético de Elía María a lo largo del desarrollo del clásico. Y como siempre lo decimos, en la derrota es muy difícil ser autocrítico en la pública, pero ojalá que lo que en el testimonio de Carlos Morales no existió, es decir, la autocrítica, más aún existió un mensaje de un partido que solamente vio él, ojalá que para adentro no sea de la misma manera y haya un análisis más fiel a la realidad por parte del entrenador, porque eso le va a hacer muy bien a su equipo. Así es. Bueno, vamos a avanzar ya en la parte final del programa, sí, Sergio. Sí, es cierto, nos quedan algunas informaciones, como siempre, para compartir antes del cierre. Bueno, cuatro pilotos de Adelia María estuvieron participando de una nueva fecha del campeonato de Jovita el pasado domingo. Buenos resultados, por ejemplo, para Nicolás Bogliotti, segundo en la Internacional, tercero en la misma categoría, Román Carrera, del equipo de Fran Ocampo, que es su preparador. También estuvo Juan Pablo Nazario disputando su competencia en otra categoría, con buen resultado también, y lo mismo para César Jordana. Cuatro pilotos de Adelia María estuvieron presentes en Jovita en este campeonato. Quizás pueda volver el karting en algún momento aquí a Adelia María. Ojalá, ¿no? Ojalá. En general, cada vez que se realizaron competencias de karting, generaron una muy buena participación popular. Siempre se genera un interés muy especial cada vez que se disfrutan de este tipo de competencias. Y a propósito de disfrutar, ¿habrá disfrutado los 42 kilómetros Tino Bocio? Una cantidad de kilómetros que es para cualquiera disfrutar de nosotros sería muy difícil de disfrutar, pero quienes lo hacen y quienes están entrenados de modo acorde, más allá de que en algún momento quizás lo padezcan, sí, en el global se termina disfrutando. Así es, no es la primera vez que Tino Bocio corre una maratón completa de 42 kilómetros, en este caso fue el pasado domingo en San Juan. Bueno, llegó muy bien, hizo un muy buen tiempo, así que las felicitaciones para este atleta de Adelia María. Y hay más. Sí, hay más, porque el próximo sábado en horas de la mañana va a comenzar un certamen nacional de gimnasia artística en el Salón de Lexina Avenida del Club Atlético de Adelia María. Allí es donde están entrenando, donde tienen las clases. Las chicas de gimnasia artística del Club Atlético son alrededor de 40 las que van a estar representando a esta institución el próximo sábado, y habrá gimnastas de distintos puntos de la región, así que la invitación es para todos desde las 10 de la mañana el próximo sábado, allí en el Salón del Ex Cine Avenida del Club Atlético Adelia María. Y aparece en el horizonte actividad boxística para muchos púgiles de nuestra región, en una velada que será televisada en los primeros días del mes de agosto, más concretamente el 11 de agosto, en la localidad de San Pacho, en las instalaciones del Club Atlético San Pacho, pero por supuesto habrá participación de boxeadores de nuestra región. Así es, por supuesto. Bueno, y por último también queríamos mencionar sobre la convocatoria asamblea en el Club Deportivo Municipal. La invitación para todos los socios será el próximo lunes 20 y 30 horas
en el predio del Parque Los Silos para cumplir con este requisito como entidad, por supuesto, todos los papeles y toda la personería jurídica que exige para los clubes. Bueno, la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria el lunes a las 20:30 horas en el Parque Los Silos. Bueno, creo que hemos cumplido, Gerardo, no nos queda nada. Esperemos que sí. Que la pases muy bien vos, Gerardo. El saludo también para nuestros televidentes y brindamos simbólicamente por varios años más en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Ya van 14 años del Deportivo TV, esperemos que sean muchos más, como decíamos. Muchas gracias y hasta la próxima.